miércoles de turismo y estamos aquí un programa más del Poder de la Tarde, el cual tenemos invitados especiales como usted se lo merece y muchísimas informaciones que usted no se puede perder en este miércoles. Le doy la bienvenida a mi compañera Aket, bienvenida al Poder de la Tarde. Yulisa, el día de hoy tenemos el programa completamente lleno. Tenemos cuatro invitados para ustedes. Sí, y diversos, sí, así Mejía. Es. A Mejía lo hemos cancelado. Está de vacaciones. Lo hemos sacado del contrato, este espacio. Bueno, te cuento. Vamos a comenzar primero hablando también de tu viaje, que fuiste a Punta Cana y estuviste conociendo el Caribbean Lake Park. Ahí estuvimos a Kep y traje un resumen interesantísimo para que usted que está ahí disfrutando de nuestro espacio pueda disfrutar de cada detalle y no se pierda. Acuérdate que estamos hablando del verano, ya entramos en verano, nosotros estamos en esa misma sintonía que siempre visitamos un destino diferente y también traemos a Luisa Félix, okay, la cual nos va a hablar de turismo gastronómico. A ti que te encanta estar probando. Ay, sí, esa es mi parte favorita. Comiendo, probando diferentes platos, yendo a cada lugar, pues aquí vamos a traer el turismo gastronómico, okay. Y también vamos a tener a Darío Andújar, que es, él es el presidente de la Fundación Albergue SOS. Es una muy bonita fundación que ayuda al medio ambiente, a los animales, y debemos apoyar ese tipo de iniciativas. Así también es. Vamos a tener a Rebeca Quero para hablar uno de los temas que nos gustan a las mujeres, lo que es la, ella es estilista, lo que es pestañas, cejas y todo eso, y las últimas tendencias, pues, de ese tipo de cosas ahora para verano. Obviamente, que ya fuimos al Caribbean Lake Park. Traemos a Luisa Félix a hablarnos de turismo gastronómico y no podemos dejar el maquillaje. Estamos en verano y tenemos que estar adecuados a la época. Que somos mujeres, hay que darle también nuestro toque. Usted que está el día en su casa, hoy. Anote nuestro número y usted nos llama para si tiene alguna pregunta con estos invitados especiales que tenemos, pues usted puede llamar y puede también algunas inquietudes y serán contestadas. Yulisa, quiero saber un poco sobre ese Caribbean Lake Park. Me cuentan que es para los amantes de la adrenalina, deportes acuáticos y es algo nuevo que tiene Punta Cana. Chulísimo, en el downtown de Punta Cana. Pues queda este Caribbean Lake Park, que para el turismo, las turistas nacionales e internacionales, es un nuevo concepto donde también la discoteca es una cueva. Chulísimo. ¿Cómo? Claro, tienes que ir a disfrutar, porque mira, ¿y tú fuiste? ¿Tú fuiste? Claro. Desde que tú llegas hasta que te vas, es totalmente entretenida. Tienes, y el señor director, pues nos va presentando las imágenes que hemos traído de nuestra experiencia por allá. Y tenemos también deportes acuáticos. Yo me tiré de un salto. Ah, yo vi las historias, ay, sí. ¿No te dio miedo eso? Me dio un poquito de miedo, pero yo fui valiente. Porque no, pero yo te vi enganchada, pero tú estabas amarrada de algo, ¿o no? No, no, no. Tú te agarras de algo y tú te deslizas por una soga y tú caes al agua, pero tú tienes una protección, a que no crea que... Tú, yo creo que yo te esperaría abajo y tú te tiras. No, tienes que tirarte. No, no. Tienes que tirarte. Ah, mírate ahí. Tienes que tirarte, sí, sí, sí. También cuenta con los restaurantes de una gastronomía exquisita. Ahí veo, el Batú Restaurante. Y muy variada, o sea, que necesariamente ya tenemos todo tipo de comida que tú puedes elegir. Si tú hoy quieres comer tu arrocito, pues hay arroz. Si quieres comer pescado, pues tú comes tu pescado. Y ese disfrute deleite de toda la familia. Recordar que los niños, hay un espacio, mira, ahí tenemos las imágenes, hay espacio para niños, que usted que tiene su familia, usted puede llevar a sus niños. Es un day pass totalmente diferente, acogedor. Dice que es el único lugar que para bañistas y deportistas de los deportes acuáticos que ofrece, de tener salvavidas con desinfladores y conocimientos de resucitación cardiopulmonar ante cualquier inconveniente que pueda presentar uno de nuestros invitados. La seguridad que oferta es única en la zona, con personal altamente calificado, y está diseminado por todas las áreas del parque, lo mismo que las atenciones brindadas por cada uno de los camareros, porque en cada lugar hay un bar, que tú no te puedes... ¿En serio? Claro. Míralo ahí, en cada sitio que hay un barcito. La gente compra el pasadía y ya dura ahí pues todo el día haciendo los deportes, come, está con la familia. Sí, claro, puedes ir a la discoteca. Una discoteca que es como si fuera una cueva, que eso, bueno, estaba viendo las imágenes, que para tú llegar ahí, a que tienen que irte a buscar, porque es algo bien, bien privadito. ¿En serio? Sí, claro. Pero está bueno eso. Eso fue lo que me gustó. Miren qué rico ese trago. Voy a comprometer a mi amigo Franklin para que le envíe la membresía a mi compañera Aker y ella también pueda disfrutar de Caribbean Lake Park allá en Punta Cana. ¿Te parece? Te prometo que voy a ir. Yo soy un poco miedosa con eso de los deportes acuáticos, pero puedo probar, a ver, y grabamos algunos videos por allá. Sí, vamos a comprometer a Franklin, porque Franklin te envíe tu membresía y tú puedas ir. ¿Quieres ir a qué?
Vamos, vamos. Pero tienes que tirarte de ahí. No. Sí, claro, hacer todo, todos los deportes. Yo voy al área de la discoteca, al bar, como lo que me gusta, pero tirarme de ahí está complicado. Si no te vas a tirar, no vayas. Ay, no. Ya me comprometieron aquí. Comprometí a Franklin que te mandara tu pasadía, tu membresía, para que puedas ir allá. Y luego entonces puedas ir con tu familia que, y disfruten a Caribbean Lake Park. Pero muy buena iniciativa, y más ahora que está comenzando el verano. Sí, es nuevo en Punta Cana. Es una, mira que chula de entrada. Es una totalmente diferente. Una experiencia única. Sí, le están haciendo habitaciones para que luego entonces ya tener hospedaje. Pero por lo pronto solamente Day Pass. Interesante. Bueno, Yulisa, recordarle a todo el mundo que nos siga en nuestras redes sociales, claro, arroba sí. El Poder de la Tarde, tanto en Instagram como en YouTube, donde pueden ver este programa como todos los otros anteriores. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro primer invitado del día de hoy.